is not the day you die. It's a wonderful life. You're not alone. The struggle we all own. The devil's real. You don't need to be scared of the storm. Pues muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este penúltimo episodio de A Través de la Grieta. Ay, güey, ya se va a acabar la temporada. Sí me da tristeza que se vaya a acabar ya. Pero bueno, estamos en un episodio muy especial, episodio número 32, con un temazo y aparte con profesionistas muy, muy reconocidas. Yo, bueno, desde lo que yo he podido ver de sus trabajos en el área y para el tema, creo que va a ser una charla muy interesante, muy, muy productiva y sobre todo que nos favorezca la reflexión, ¿no?, sobre el tema, porque es un tema que yo cuando lo anunciaba, pues es un tema que toca fibras muy delicadas, ¿no? El tema de los trastornos alimenticios, ¿no? Las historias de vida que están puestas a lo largo de ese sufrimiento, ¿no? Y todo lo que está de por medio en los vínculos ahí, no sé, siento que es un tema que nos puede llevar a territorios como un tanto oscuros, pero muy necesarios de tocar, creo yo, ¿no? Pero bueno, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos, Adri, Mariana, Mela e Itzel. Y pues también en este lugar muy agradecidos también con ANSAT México, que nos ofrece en esta ocasión el espacio para poder grabar aquí. Ya ahorita Itzel nos platicará un poquito más de pues, qué es ANSAT, ¿no? ¿Qué hacen aquí en ANSAT? Pero bueno, estamos muy agradecidos con el espacio. Aparte está muy bonito, ¿no? Y creo que estaban, el fondo será acá muy, muy chido. Pues muchas gracias también a Fer de Grammy Recording. Muchas gracias a Orlando, también el equipo de producción de los episodios. Y a Denise, pues que nos encarga de las fotografías en esta ocasión. Y a quienes nos están viendo en vivo, pues que disfruten del episodio. Y pues bueno, ¿qué más de la presentación? Todo bien, ¿verdad? Bueno, pues dicho esto, les comentaba que me gustaría, pues obviamente, que se presenten ustedes, ¿no? Que nos compartan un poquito, pues, de quiénes son, ¿no? A qué se dedican. Y pues quienes son psicólogas, ¿no? En el caso de Adri, Mariana y Mela, pues que nos compartan desde su punto de vista cuál creen que es como el principal reto que tiene la psicología en los tiempos actuales, ¿no? Y pues bueno, no sé quién quiera comenzar. Vas, Adri, vas, estás en la izquierda. Bueno, mi nombre es Adriana Bernal Dávila, soy psicóloga, tengo una licenciatura en psicología y me estoy formando como psicoanalista. Me dedico a la clínica psicoanalítica con adolescentes y adultos principalmente y también a la docencia en universidades. Eso es lo que hago. Uh-huh. Pensaba en esto del reto para la psicología. Ya lo han dicho en otros episodios, muchos otros invitados, pero coincido, ¿no?, en que, bueno, y pienso que la psicología en general, en los tiempos actuales, pues tiene un poco de psicología porque pues se supone que es el estudio de lo que por ahí se entiende como psique, ¿no? Que sea lo que sea, pues hace referencia a algo humano, ¿no? A lo humano. Y creo que se estudia poco lo humano. O sea, como en este intento de tratar de entender, ¿no? Lo humano, que para nada es nunca igual, ¿sí? Que es algo complejo, es algo profundo, ambivalente, ¿no? Amoral, como diría Nietzsche, uh-huh. Pues lo humano está más allá del bien y del malo, de lo bueno y lo malo. Y creo que más bien la psicología que en general se practica, porque no, obviamente no todas las prácticas, pero que en general se practica, sí tiene un tinte como muy moralista, uh-huh. ¿no? De hacer lo que está bien para el sujeto, de hacerlo funcional, ¿no? De adaptarlo, de que haga lo correcto, lo que es mejor, la pregunta es para quién, ¿no? O según quién, de universalizar, esto es lo que ya se ha dicho mucho, ¿no? Como este boom de los manuales, uh-huh. Del paso por paso, ¿no? La técnica, los diagnósticos, o sea, como todo tratar de encasillarlo siempre en lo mismo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es el reto, que la psicología vuelva a su lugar de origen, que es el lugar de las humanidades, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo se estudiaba la psicología antes? Pues con la literatura, con la filosofía, con la religión, con el arte, con la música. Uh-huh. Y que tiene que ver con los decires, ¿no? Del ser humano, al final, claro, de cuentas, ¿no? Sí, o sea, ahorita yo creo que ese es el problema, que los discursos están muy homogeneizados, ¿no? Uh-huh. Y se reproducen los mismos discursos psicológicos y entonces queda poco lugar
para la subjetividad, claro, para la particularidad. Y en el tema de justamente los trastornos alimenticios, la imagen del cuerpo y todo eso, uy, cómo no han de operar estos discursos también, pues, ¿no? Incluso desde este mismo lugar moralizante, creo yo. Sí. Pero bueno, muchas gracias, Adri, pues, por este comentario. No sé si estamos contigo, Mariana. Claro que sí. Hola a todos. Yo soy Mariana Peláez. Soy especialista en psiconutrición y, bueno, en materia de psicología, lo principal que hago es crear contenido. Creo contenido para plataformas digitales como Spotify. Tengo un podcast también que se llama Desde la Raíz. Ah, qué padre. Y creo contenido para una plataforma que se llama FTN, que, bueno, es parte de un grupo muy grande que es Healthy Vita, donde ayudamos a las personas a alcanzar sus objetivos de una forma saludable, ¿no? Uh-huh. Ahora, en cuanto a los retos de la psicología, pues creo que son muchos. Sí. Pero me gustaría enfocarme como en dos que van más alineados a lo que yo hago. Y uno creo que tiene que ver con este exceso de patologización, de querer encajarnos a todos en una caja, en un diagnóstico, que digo, ya lo hablaremos más adelante. Sí. Pero aún aunque los trastornos sean trastornos, ninguno es igual. Uh-huh. Entonces creo que eso es algo que a veces la psicología no muestra tanto. Y la otra creo que es... el tema del exceso de información, ¿no? Ajá. O sea, hoy es más fácil encontrar tips terapéuticos o qué debo hacer para mi salud mental, para una relación saludable, etcétera, a partir de posts de Instagram o TikTok, donde aparentemente ya todos son expertos, uh-huh, a realmente acudir a un proceso terapéutico real, ¿no? Y creo que hoy son tantas las cartas y la oferta que existe en los medios de sanadores de diferentes tipos o personas que te vayan a ayudar a encontrar o trabajar ese tipo de patologías desde diferentes enfoques, que las personas que las sufren corren el riesgo de ser revictimizados, de no llevar el mejor tratamiento, ¿no? Entonces creo que esos son los dos riesgos, al menos que en mi cancha a mí más me toca todo. Y de acuerdísimo, de hecho tenemos un episodio ahí para que se lo chequen sobre... la tiktoxicación de la psicología, le llamamos, bueno, se enfocó en las redes sociales, pero cuando se grabó en vivo se anunció como eso, la tiktoxicación de la psicología, que apunta mucho a eso, ¿no? A este exceso de información donde, sea psicólogo o no psicólogo, te permites hablar de psicología y de dar en manera de tips, pero aparte, con los riesgos que eso implica, pues, no quiero decir nada más porque, pues, ahí está el episodio, pero comparto totalmente esta visión, Mariana, pues, muchísimas gracias. Vamos contigo, venga. No, ¿qué tal? Yo soy María del Carmen, también conocida como Mela, fui estudiante de psicología por la Autónoma y desde estudiante mi interés siempre estuvo puesto en la clínica. Entonces, desde que egreso me dedico a la clínica. Durante 4 años trabajé en instituciones, haciendo clínica en adicciones, en salud mental, y recientemente me separo de las instituciones y me dedico nada más a mi clínica particular, donde pues bueno, se trabaja con mayor libertad. Uh-huh. Y acerca de los trastornos de la conducta alimenticia, hago unos estudios bajo el enfoque del psicoanálisis. Uh-huh. ¿Sí? Y pues bueno, los retos coincidos son bastante, pero uno de los que más me llaman la atención y me generan como ciertos movimientos internos es cuando escucho a los psicólogos en los grupos que pertenezco de psicología preguntándose, alguien que atienda este caso con estos síntomas, y uh-huh, digo, wow, o sea, atendemos el sufrimiento o atendemos el síntoma, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es algo como que me genera ciertos ruidos porque coincido con sus aportaciones que no podemos encasillar y debemos de dejar de ver el síntoma y empezar a ver lo humano. Sí, claro. Uh-huh. Sí, yo creo que es una influencia muy, muy fuerte del modelo médico, ¿no? Que impregna la psicología, que hace precisamente de la psicología y del sufrimiento humano algo patologizable, ¿no? Entonces ya tenemos ahí los manuales diagnósticos y entonces desde ahí se trata, como lo decía también, ¿no, Mariana? El encuadrar, el encasillar ahí. Y pues sí, ¿no? O sea, queremos quitar el síntoma, pero ¿y qué hay? ¿No? ¿Por qué se está manifestando de esta manera? ¿No? Y una de estos, voy a insistir, las cuestiones de los trastornos de la conducta alimenticia, pues claro que también son atravesados por esta dinámica, pues, ¿no? Y al final, pues sí, ¿no? Habrá una serie de rasgos, ¿no? Que nos puedan ir diciendo de que una persona puede estar sufriendo de anorexia, de bulimia o cualquier otro, ¿no? Pero pues el asunto no va a ser tanto
eso del síntoma, ¿no? Sino pues, qué está diciendo esto de la historia de vida de la persona, los discursos que lo envuelven y demás, ¿no? Pero bueno, ya iremos entrando a ese punto ahorita, ¿no? Y pues bueno, Itzel, que nos puedas compartir un poco de pues quién eres tú, ¿no? A qué te dedicas, y aprovechando también pues que nos puedas compartir pues de ANSAT, ¿no? Que nos abra este espacio, pues también pues qué es ANSAT, ¿no? Y qué hacen por acá. Entonces, pues te doy la palabra, Itzel. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Itzel Tavera, yo soy licenciada en nutrición. He tenido experiencia, o más bien toda mi carrera se ha enfocado más en pérdida de peso y en un poquito enfocado al deporte, ¿vale? Pero pues sí, también me he topado con muchos casos de trastornos de la conducta alimenticia no especificados, o sea, como que variados, no aceptados completamente. Y bueno, actualmente soy parte de ANSAT México, que ANSAT México es la clínica del trabajador. Tenemos un enfoque principalmente en las empresas, en el trabajador, en las familias del trabajador, y todo esto con costos súper accesibles, ¿vale? Entonces nosotros queremos buscar el cambio en la cultura, la transformación de la cultura de salud en el primer nivel de atención, que es lo más descuidado actualmente. Sí. La psicología, la nutrición, medicina general, lo dental, rehabilitación física, que son las 5 áreas que nosotros tenemos aquí en la clínica, son especialidades que solamente puedes tener acceso de manera fácil en el sector privado, ya que si vas al IMSS por una consulta de nutrición, es muy tardado, muy difícil tener el acceso, y aquí en ANSAT pues lo tenemos, ¿no? Sí. Lo hacemos posible que tú como trabajador puedas tener estos servicios y que puedas compartir con tu familia también, o sea, todo el acceso a la salud. Qué padre, qué padre. Yo cuando conocí de ANSAT y me llamó la atención de lo que se trata, pues me llamó la atención dos cosas. Uno, en efecto, como el intento de incidir en la cultura, pues, ¿no? En la cultura de la salud, que sabemos que es un tema también súper ahí complicado, pues porque las personas no nos atendemos hasta que ya estamos ya con la situación bien grave, ¿no? Bien, bien delicada. Estamos acostumbrados a sentir el dolor para poder ir a atendernos. Ajá. Y pues ya, a veces es demasiado tarde, a veces ya es más costoso. Entonces todo eso es lo que queremos abordar con ANSAT. Sí, está muy padre eso. Y lo otro que me llama atención es la forma de, o sea, el costo, ¿no? Pues es por membresía, según yo, ¿no? Como el Netflix, digamos, ¿no? Así es, nosotros nos llamamos como el Netflix de la salud, porque se hace un pago mensual, y a través de este pago mensual tenemos las consultas ilimitadas de las 5 áreas que les acabo de mencionar. Está súper padre. Entonces es costo súper accesible, y ya con eso tienes el acceso tanto digital como presencial en las áreas. Sobre todo por también la ventaja del trabajo interdisciplinario, ¿no? Porque pues si se requiere como una canalización al área de psicología por parte de nutrición, pues ya está ahí, ¿no? Y demás. Ese es un plus que tenemos en ANSAT México, porque el expediente clínico es, tenemos acceso a todas las 5 áreas. Entonces nos permite saber qué tipo de tratamiento está llevando, por ejemplo, en mi caso de nutrición, el médico, qué medicamentos está tomando, qué es lo que tengo que tomar en cuenta en cuanto a colesterol, triglicéridos, todo cualquier tipo de anomalía que haya en el paciente. Entonces ahí podemos tratar realmente de una manera integral al paciente. No es como de que tiene que ir a otro consultorio con otro médico que no tiene nada de conocimiento de lo que ha llevado. Ajá, entonces como... Eso es una maravilla. Sí, sí, sí. Padrísimo. Muchas gracias por aceptar la invitación, Itzel. Y también muchas gracias a ANSAT por facilitarnos el espacio en esta ocasión para pues, hablar de este tema. Temazo, entonces, ¿no? Pues ya pudimos ahí introducir un poquito sobre las ideas que podríamos ir aterrizando acerca de esto, pero me gustaría que podamos ya adentrarnos ahora sí de lleno, ¿no? Les decía, pues la intención de esta primera pregunta pues, sería para empezar a entender, ¿no? Por un lado, ¿qué es, ¿no? un trastorno alimenticio o de la conducta alimenticia? ¿Y qué podemos ir diciendo acerca del sufrimiento ligado a este tipo de padecimientos o sufrimientos? ¿No? Entonces, pues no sé, ¿quién quiere comenzar? Adelante. Bueno, ¿qué es un trastorno alimenticio? De entrada, pues es un diagnóstico, ¿no? Con lo que nos referimos a una conducta, ¿no? También se llama trastorno de la conducta alimenticia, que se supone está trastornada o desviada
o que está ahí como anormal, ¿no? Que no funciona como, o que no es como debería de ser. Y a mí, de entrada, pues desde ahí, yo tengo una idea que sí me gustaría compartir, y es pues que toda la conducta alimentaria está trastornada. O sea, toda nuestra conducta alimenticia está trastornada. O sea, no hay nadie que no coma de manera trastornada, ¿sí? Porque si nos preguntamos cómo se supone que se debería de comer, o sea, ¿quién nos va a decir cómo se supone que se debería de comer, no? O qué se supone que se debería de comer, o cuándo, o a qué horas, o qué sí, o qué no, o sea, ¿quién? Bueno, sé que, por ejemplo, en nutrición luego se tienen como estas medidas de tales, las personas, mujeres u hombres, de tal edad, alrededor de tantas calorías, pero eso no nos habla nada del alimento, o sea, del acto de comer, ¿no? Uh-huh. Del acto de comer. Sí. Entonces, bueno, de entrada yo tenía esa idea y que me parece como bien importante que nuestra relación con la comida está trastornada, la de todos, y desde que nacemos, ¿no? O sea, desde que nos alimentamos, desde que el otro nos alimenta. A diferencia, por ejemplo, de los animales que se alimentan por instinto, ¿no? Y con un fin muy específico, que es la supervivencia, y que saben qué comer y qué no comer, y cuándo ya están saciados y cuándo, o sea, sí, ¿no? Cuándo necesitan comer y cuándo no. Nosotros no, o sea, yo creo que nosotros pocas veces comemos por hambre, comemos por muchísimas, por muchísimos otros motivos, ¿no? Sí. Por ansiedad, por antojo, por rabia, o no comemos aunque tengamos hambre, ¿no? Ahí está la anorexia, la bulimia, ¿no? Come en exceso y luego se devuelve, o el comer compulsivamente hasta llenarse, o sea, pero en realidad todos comemos de manera trastornada, o sea, es que no existe una manera, de comer, ¿no? Un ideal de comer. Un ideal de comer. Ahora, claro que, pues, conocemos estos, trastornos, ¿no? Que la anorexia, que la bulimia, que el comer compulsivamente, y bueno, tienen ahí sus características, ¿no? La anorexia es no comer, ¿no? Privarse del alimento o negar el alimento, negarse el alimento. La bulimia, consumirlo en exceso por periodos muy breves de tiempo para después devolverlo, ¿no? Y el comer compulsivamente, comer hasta llenarse. Y claro que hay mucho sufrimiento ligado, y el sufrimiento lo pienso como en dos partes, ¿no? Quien está viviendo la situación y quienes están rodeando a la persona que vive la situación. Sí. Creo que en este tipo de padecimiento, ¿no? O de síntomas, me gustaría más pensarlo así, se parece mucho como a la adicción, ¿no? O al suicidio, por ejemplo, porque quienes rodean a la persona, quienes están ahí alrededor de la persona, sufren por lo que les está pasando, ¿sí? Y porque eso, significa como un riesgo para su vida. Y también porque altera la dinámica familiar, social y demás. Pero el que está sufriendo por lo que lo está llevando a hacer lo que está pasando es la persona. O sea, creo que las personas de alrededor no sufren por lo que a la persona lo lleva a dejar de comer o a comer en exceso y devolver el alimento. O sea, sufren por la enfermedad, ¿no? Por el síntoma. Y quien está sufriendo por los motivos que lo están llevando a eso, pues es el sujeto. Claro. Y el sufrimiento del sujeto, pues tiene que ver con una incomprensión, ¿no? O sea, con un no saber qué lo está empujando a hacer eso, o sea. Híjole, sí, yo ahí, perdón que interrumpa, porque sí me parece que algo me relaciona con cuando una persona está escuchado, ¿no? En la clínica, que padece de alguna de estas situaciones, ¿no? Alguna bulimia, ¿no? Y que tiene estos empujes, estos arranques compulsivos, y dices que no sé, o sea, no sé por qué, no sé qué me lleva, pero no puedo dejar de hacerlo, pues, ¿no? Y sí, o sea, es como, ¿qué me está pasando? Que algo me empuja, pero no puedo frenarlo, ¿no? Sí, o sea, escapa totalmente a la conciencia y a la voluntad, sí, ¿no? Al igual que en las adicciones y que en el suicidio, o sea, la persona está siendo empujada por algo que no sabe qué es. Sí. Y por ejemplo, hay una película, ¿no? Transpoiting, que habla de las adicciones, y dice el protagonista principal que si no fuera por el placer,
O sea, que no son tontos, ¿no? Los adictos. O sea, que el adicto sabe que se está haciendo daño, pero que lo que la gente no sabe es del placer, ¿no? Uh-huh. Del placer que causa la adicción. Y dice, si no fuera por la adicción, pues no nos estaríamos haciendo esto. Entonces creo que también aplica acá, ¿no? O sea, hay una ganancia, hay un beneficio en todo síntoma. Y si no fuera por eso, pues nadie se estaría llevando a ese nadie punto, estaría haciendo, ¿no?, esas cosas. Claro, claro. Pero no sé qué quieren comentar las demás. Okay. Bueno, una definición de los trastornos de la conducta alimenticia me parece que sería muy extensa, porque es un padecimiento pues bastante complejo, que no es un solo padecimiento, que son varios. Sí. No podemos encontrar las polaridades entre la anorexia y la obesidad o los trastornos por atracón. Uh-huh. Pero en ese inter, pues sabemos que hay otros padecimientos como la vigorexia, la bulimia, etc. Sí. Entonces, los manuales de los que hablábamos al inicio, pues nos van a decir ciertas cosas que yo diría van a poner como la definición visualizada a la punta del iceberg, pero detrás de todo eso, pues hay mucho sufrimiento y hay una razón de estar de esos síntomas, uh-huh, porque realmente no es como la enfermedad, no es la historia, es nada más un síntoma, ¿no? Sí. La anorexia, la bulimia, lo que sea, es nada más el síntoma. Y que, pues bueno, en la clínica podemos encontrar como ciertos factores en común que tienen todos estos padecimientos. Yo enunciaría algunos, como lo son la incapacidad de poder desear. Mm-hmm. Hay una falta de deseo ahí, hay una incapacidad, por tanto, de poner un límite. Mm-hmm. Y hay una infancia pues muy marcada, ¿no? O sea, sabemos que el alimento, en la cadena de significantes, a lo que nos lleva en algún momento de esta cadena, pues es a la madre, ¿no? Sí. No por culparla, sino porque hay algo ahí que se quedó como fijado. Sí. Por otra parte, acerca del sufrimiento, pues concuerdo, ¿no? Hay mucho sufrimiento en la historia de estas, principalmente pacientes, mujeres. Uh-huh. Y pues sí, hay un texto de Massimo Recalcati que se llama Clínica del Vacío, donde de forma introductoria diferencia la clínica del vacío versus la clínica de la falta, que la clínica de la falta pues sería como lo más deseado, lo más esperado socialmente, que, uh-huh, que es estas situaciones que nos llevan a la movilización, sí, a perseguir nuestros deseos, a andar por la vida. Pero la clínica del vacío es, por otra parte, pues la ausencia, uh-huh, de algo que en el caso de la anorexia se teme ser visto, concientizado, y es tan inmenso ese vacío que mejor no hago contacto con la comida para no saber cuán grande es este vacío. Uh-huh. Y en el caso de los trastornos por atracón o de las obesidades, que ya ahorita diremos si la obesidad es o no parte de esto, ¿no? Uh-huh. Pero es también es un vacío tan grande que se llena con el alimento. Claro, híjole, no manches, eso está llevando ya un montón de ideas que quisiera como aterrizar, pero no quisiera como antes dejar de escuchar a Itzel, Mariana, ¿qué dicen ustedes al respecto? Si se puede, me gustaría que fuera Itzel, y como mi área engloba a los dos, sí, creo que podría ser un buen cierre. Ok. Para mí es un poco complicado, bueno, como verlo de esa manera en como ustedes lo ven, es, no sé, es nuevo para mí como escuchar ese punto, ¿sale? Sí. Porque a mí en el área de nutrición pues lo veo de una manera muy diferente, y es tratar de guiar a las personas a cómo mejorar esa relación, tratando como, sí, de aminorar esos vacíos, de tratar de hacerlos como comprender la función y la funcionalidad del alimento, que es realmente pues nutrirnos, mantenernos sanos. Pero en cuestión emocional, pues es uno, o sea, no es mi área. Entonces me es difícil también tener ese contacto con mis pacientes, o sea, de decir, ok, mira, yo te ayudo en cuanto a guiarte, tratarte de educarte en lo que te va a ser de beneficio el comer esto, pero luego siempre empiezan bien y las recaídas son también como fuertes en ese sentido. Entonces, sí, me gustaría escucharte, porque tú tienes esas dos partes de la nutrición y de la psicología que
que realmente, bueno, no soy tan experta en ese tema. Ajá, sí, cómo conectarlo. Y ahorita que tome la palabra Mariana, porque sí, eso que dijiste me parece muy interesante para conectarlo con lo que también decía Adri, ¿no? Porque eso que dijiste me parece muy importante, ¿no? O sea, realmente en el ser humano no existe un instinto, o sea, una guía natural que nos diga esto es el comer bien, ¿no? Por así decirlo, pues, ¿no? Y por eso creo que está el área de nutrición que tiene como el conocimiento de cuáles son los nutrientes que el ser humano necesita, pues, ¿no? Pero lo que mencionas me parece muy importante porque es como la persona puede saber que eso es comer bien, por así decirlo, pero aún así le es muy complicado apegarse a eso. No sé, es muy complicado apegarse a eso, ¿no? O sea, hay algo que nos jala mucho más profundo de nosotros al repetir esta forma de alimentarnos que sabemos que nos puede estar causando daño, que no nos va a hacer nada bien y que aún así, pues ahí estamos, ¿no? Insistiendo en esta forma. Pero bueno, no sé. Ok, a mí me gusta cuando se hace esta pregunta porque me choca caer como lo que dice Google, pero me gustaría empezar definiendo qué es la alimentación, porque creo que eso es algo donde está la clave, ¿no? Sí. O sea, no es lo mismo comer que alimentarnos. Sí. La alimentación es un fenómeno complejo, multifactorial, que está ligado a un montón de estratos, ¿no? O sea, sí está la parte biológica, química, de los macros, micronutrientes que nos van a dar lo que necesitamos para funcionar. Sabemos que hay guías clínicas que nos dicen una persona de esta estatura debería de pesar esto, debería de comer esto, etcétera. Uh-huh. Sabemos que está desactualizado, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que hace halterofilia y pelea, yo hago MMA. Uh-huh. Entonces, yo peso mucho más de lo que debería de pesar una mujer, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, 65 kilos de los que tengo son músculo, ¿no? Entonces, ya es cada vez esas cosas no entran en el espectro, ¿no? O sea, y creo que eso es importante, o sea, hoy las guías clínicas están quedando cortas. Claro. Entonces yo veo la alimentación como este fenómeno complejo, multifactorial, donde va a influir el tema social, porque es, y vamos a pensar, yo soy medio barrio, entonces si les hablo así, de repente lo siento, admiro y respeto mucho a los psicoanalistas, pero yo hago psicología para gente así. Entonces, si nos ponemos a pensar, yo quiero que piensen en todos, seguramente alguna vez han hecho un plan alimenticio, una dieta. Uh-huh. ¿Es más fácil hacer una dieta en enero o es más fácil hacer una dieta en septiembre? En 15. No. De septiembre a diciembre ya hay un humor. Ok, entonces hay muchos temas sociales, tradicionales, familiares, que son clave en la forma en la que hoy nos alimentamos. Coincido completamente con Adriana. O sea, la alimentación de cierta forma está ahí marcada la pauta que vamos a seguir desde el núcleo donde nacemos. Uh-huh. Porque la alimentación y el comer al final del día surge de la imitación, ¿no? Yo, ¿a dónde nos lleva este recuerdo? El otro día mi abuelita acaba de entrar en un diagnóstico complicado y fui a verla hace poco a Ciudad de México y bueno, o sea, este recuerdo de comer lo que ella hacía en ese momento me desarmó. O sea, claro, a nivel paladar te puedo decir que hoy no es la comida que yo acostumbro, uh-huh, pero me llevó a un lugar, ¿no? Entonces sí, la alimentación está y la comida, y sobre todo siendo latinos, está rodeada de un montón de significados, uh-huh, y significantes, sí, que van súper ligados a nuestra identidad. Sí. Y ahí es donde creo que empieza este tema del trastorno, porque además sucede que tenemos gustos, preferencias, una historia de vida y nos encontramos con un montón de comunicación que nos dice así te debes de ver. Sí. Sí. O esto es lo que debes de comer. O ahora esto está de moda. Y yo te puedo enlistar ahorita tendencias que he visto en los últimos 3 años, desde keto, desde ayuno intermitente, que al final del día son tendencias que hoy nos siguen llevando a satanizar alimentos, a creer que hay buenos y malos, uh-huh, a que todos deberíamos de comer de una forma. Y esta cultura pues va generando los trastornos. Claro. ¿Qué definiría yo como un trastorno? Yo sí creo que es importante hacer este hincapié en que un trastorno de la conducta alimentaria como tal es una enfermedad y es una enfermedad grave. Y es una enfermedad grave porque hoy causa muertes. Uh-huh. Y creo que es importante darle foco a esas estadísticas porque hoy hay muchas mujeres y muchas personas que siguen perdiendo la vida a causa de la anorexia, que siguen perdiendo funciones básicas, cabello, dientes, uñas y calidad de vida, uh-huh, a partir de las decisiones que toman alimentariamente. Sí. Para mí el riesgo o la pregunta estaría en, ¿estamos abusando de ese diagnóstico? Uh-huh. ¿Realmente estas partes clínicas o estas guías que nos dicen cómo diagnosticar son correctas? Porque si yo leo la definición en el DSM de lo que es un trastorno por atracón, yo creo que muchos
de la población mexicana podríamos entrar en esa definición, claro, porque los atracones están normalizados en nuestra cultura, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que ese tipo de cosas son las que se vuelven este reto y generan este sufrimiento, porque ningún trastorno de la conducta se vive igual. Uh-huh. O sea, y cuando es de alimentación, mucho más, ¿no? O sea, no hay forma que lo vivamos, que lo sintamos igual. Y coincido y creo que es importante darle foco a que el trastorno hoy es la respuesta al sufrimiento. Mm. O sea, esas conductas que vamos implementando, aunque para nosotros pudiera ser así, es que ¿cómo puedes preferir no comer? Para esa persona, esa conducta le está dando una salida, sí, le está dando una calma, le está generando una recompensa, que es lo que le mantiene en ese ciclo. Y esa recompensa es mayor que los riesgos que sabe que corren, ¿no? Claro. Entonces creo que ahí, por ahí va mi postura. Uh-huh. Y bueno, yo al menos en mi práctica clínica, que en realidad yo le hablo más como de acompañamiento, trato mucho como de enfocarme en cuál es tu relación con la comida, cómo se formó. O sea, más allá de poner etiquetas, porque me pasa mucho, ¿no? Llegan las adolescentes, creo que soy anoréxica. Uh-huh. O las mamás de las adolescentes. Tengo mi hija porque creo que es anoréxica o es bulímica, ¿no? Y cuando empiezas a hablar de esto, no, o sea, a lo mejor está viendo el alimento como una forma en la que puede expresar lo que no expresa de otro modo, ¿no? Uh-huh. Y yo me centro más en eso que en poner etiquetas y vamos a hacer 12 sesiones y vas, sí, a dejar de vomitar. Creo que eso cualquiera lo puede hacer, con todo respeto. Pero entender y ayudar a la persona a entenderse y genuinamente generar un cambio desde ese entendimiento, creo que ahí es donde está el reto. Claro, claro, claro. No sé si quieren comentar ustedes algo ahí con esto, porque me sentí. Pero tú querías, es que bueno, a mí me hay muchas ideas. Cuéntalo ya, ahorita yo. Esto de lo social, ¿no? Es que la psicología, al inicio hablábamos de los retos de la psicología, es que la psicología ha perdido su perspectiva social. O sea, la psicología, sí, que se practica hoy en día es una psicología muy individualista, que asume que el problema es del individuo y que en terapia se soluciona, ¿no? Uh-huh. O sea, en el consultorio, cuando ningún problema es individual, o sea, ningún problema es, o sea, el sujeto lo autoengendra, ¿no? O, uh-huh, sea, siempre es un efecto de las relaciones sociales que entablamos pues desde niños, ¿no? Y todo, y sí, o sea, ciertamente es que el acto de comer o la alimentación es un fenómeno social. Sí. Somos alimentados por otros para empezar, o sea, no nos alimentamos nosotros mismos, alguien más nos alimenta y cuando nos alimenta nos mira, y cuando nos alimenta siente muchas cosas esa mujer, ¿no? Bueno, la madre que da pecho, que da biberón, aunque no sea la madre, la persona que da el alimento al niño, puede sentir mucho amor, puede sentir mucha rabia, puede sentir mucha culpa, puede sentir mucho miedo y también de eso alimenta al, claro, niño, ¿no? Y sí, ¿cómo vamos? O sea, no es lo mismo el niño que se puede alimentar bien porque hay recurso económico para ello que el niño que se alimenta, que no tiene déficit alimenticio, ¿no? Uh-huh. El niño que puede comer lo que se le antoja, sí, que el niño al que le prohíben comer lo que se le antoja. No es lo mismo el niño que le dicen, no te paras, de aquí hasta que te acabes todo, ¿no? Y te lo tragas. O como por ahí decía una persona que conozco, que le decía a sus hijos, ¿no? Si vomitas, te lo comes, ¿no? O sea, no es lo mismo eso que decir, bueno, no tienes hambre, está bien, cuando tengas hambre, comes. O sea, la alimentación está revestida de mensajes, sí, ¿no? De mensajes. Sí, sí, sí. Esta película y de recuerdos, esta película de Ratatouille, ¿no? Cuando el crítico come y lo lleva a un recuerdo grato de su infancia, a todos nos pasa, sí, pero no siempre los recuerdos son gratos. Sí, claro. ¿Sale? Sí, entonces, sí, bueno, eso de entrada es una idea que. Sí, y es que se me hizo súper valioso eso, porque de entrada, sí, o sea, La propia experiencia sensorial de la comida conecta, ¿no? Con experiencias, con historias, con fragmentos de esas historias y, por supuesto, con los afectos que están ligados. Y pues ojalá que siempre fueran buenos, como probar el sazón de la abuela o de la mamá, ¿no? Pero también cuánto de esas experiencias pueden estar ligadas a otras vivencias, ¿no? Como más displacenteras, más ligadas a otro lugar, pues, de desahucio, no sé, pues, ¿no? O sea, porque sí es cierto, o sea, es bien curioso ver cómo está este impulso de querer incorporar algo del mundo exterior hacia nuestro cuerpo, pues, valga la redundancia,
Pero cómo este impulso no es el mero impulso ya, sino es el impulso marcado y atravesado por una serie de mensajes que, por supuesto, van dictando cómo vamos a incorporar ese alimento y, por lo tanto, de ahí toda la singularidad que se deviene. Cada persona tendrá sus propias formas, quizás sí como acotados a grupos familiares, a ciertos rituales, tradiciones y demás. Pero cómo vamos a ver entonces la delimitación precisamente de cuándo esta conducta produce o más bien no produce algo para la vida, sino más bien todo lo contrario. Y que no siempre tiene que ver con el alimento, ¿no? Están también registros en las infancias donde, por ejemplo, abrir la boca para cualquier cosa, hablar, pedir, alimentarse, por tanto, se vuelve un asunto peligroso y entonces no se vuelve a hacer. Claro. O se limita demasiado, ¿no? Y también está un asunto con tragarse otras cosas, tragarse experiencias, tragarse sus palabras, tragarse las emociones, porque no son, no hay una posibilidad, no hay un lugar donde se sienta la seguridad de poder hacerlo. Uh-huh. Entonces, sí está este asunto que mencionan, desde luego, con el alimento, que es como quizá lo que más podemos ver, pero también están estas otras situaciones, ¿no? Cuando hablaban acerca, las dos mencionaban un asunto con un beneficio, una ganancia que obtiene la persona que está padeciendo estos síntomas, Lacan expresaba algo así como que hay una fijación en ese momento de la infancia en donde los juegos constitutivos como el peekaboo, buscar, ¿no? El niño desea ser buscado con desesperación, ¿no? Y es una repetición que ocurre en la adolescencia, como en este acto de decir no como y mírame. Uh-huh. ¿No? Y necesito que me busquen con desesperación, además. Claro. Y quizá esto que no se obtuvo en la infancia por diversas situaciones o que hubo una fijación ahí por alguna otra razón, pues se va a repetir en esta adolescencia, que es donde empiezan estos trastornos. Claro. ¿Y cómo puedes llegar a predominar eso por encima, o sea, esa búsqueda de desesperación por encima de lo que nos provee, ¿no? De los nutrientes vitales, ¿no? Porque al final de cuentas, si algo alarma, es lo que decías, ¿no, Mariana? O sea, que al final de cuentas, estos trastornos llegan a producir la muerte, pues, ¿no? O sea, quedas instalados en eso, pues al final de cuentas deriva en una destrucción de la persona, pues, ¿no? No sé si quieres decir algo al respecto. Hay una idea que me parece bien importante, y también la pensaba como en compartirla, ¿no? Hay un planteamiento filosófico que a mí me gusta mucho porque me ha ayudado a pensar un montón de experiencias humanas. Y de hecho, bueno, esta semana y la pasada la estuve ahí revisando en clases. Es un planteamiento de Hegel, la dialéctica del amo y el esclavo, que explica las relaciones humanas, ¿no? Dice que en todas las relaciones humanas se da esta dialéctica, que a final de cuentas es una lucha de poder. Uh-huh. Y dicen todas, en todas las relaciones humanas se da esa lucha de poder, donde lo que queremos es que el otro nos reconozca. O sea, eso es lo que queremos todos. Todo ser humano lo que quiere es reconocimiento, a diferencia del animal, que lo que quiere es sobrevivir, ¿no? Uh-huh. A nosotros ya no nos interesa eso. Y de verdad ya no nos interesa eso. O sea, de verdad la supervivencia no nos interesa a nosotros. Yo les digo a los estudiantes, ¿no? O sea, si de verdad tuviéramos este instinto de supervivencia, pues ni deportes extremos, ni juegos mecánicos, ni cuidaríamos nuestra salud, ¿no? Nos fijaríamos antes de atravesar la calle. O sea, de verdad ya no tenemos ese instinto. Y bueno, dice Hegel, todos queremos ser reconocidos y estamos dispuestos incluso a morir por el reconocimiento, ¿no? O sea, es que eso es lo que nos interesa, que el otro nos reconozca con algo de valor, como algo como valiosos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en todas las prácticas, pero en los trastornos alimenticios se juega mucho esto, o sea, esto de mírame, ¿no? Aliméntame, ¿no? Dame algo o déjame también en paz, ¿no? O sea, también como una manera de negar algo, ¿no? Como de marcar cierta distancia o de devolver algo, ¿no? Uh-huh. Mira, esto que ya me tiene hasta acá, ¿no? Atascada, lo devuelvo, ¿no? O sea, pero quiero que se reconozca algo. Claro. Y entonces lo voy a buscar
a través, por ejemplo, de la manera en la que como. Y coincido en que no nos alimenta solo, no nos alimentamos solo de la comida, ¿no? Nos alimentamos sobre todo de afectos, miradas, palabras, experiencias, ¿no? Y esas son justamente, es como una traducción, ¿no? Lo que quiero devolver, entonces lo devuelvo vomitando. Lo que no quiero comer, ¿no? Lo que no soporto, no lo consumo. O lo que no puedo limitar, lo que no puedo dejar de tragarme, ahí lo estoy como metiendo, ¿no? Compulsivamente. Sí. Híjole, no sé si quieren comentar algo más con esta pregunta o nos vamos ya a la siguiente. A mí me gustaría agregar que entiendo la perspectiva psicoanalítica y creo también que vivimos en un mundo de desconexión. Uh-huh. O sea, creo que cada vez estamos más conectados y más desconectados, ¿no? Sí. Y ya sé que es irónico porque yo hago contenido y me dedico a temas digitales, pero o sea, así son las incongruencias de la vida. Y creo que esto ha hecho que muchas cosas las hagamos de forma automática. O sea, y siento que ahí, y me imagino que la Nutri no me dejará mentir, está una puerta de entrada grande al TCA, ¿no? O sea, porque a lo mejor no lo vemos. Pero este momento en el que tú normalizas comer frente a tu escritorio, en el que normalizas dejarte en segundo lugar, estuve corriendo, tuve 1000 pendientes, o sea, en el punto en que te olvidas de las necesidades, estamos acostumbrados a pagar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Sí. Entonces esta parte biológica, esta parte evolutiva cada vez tiene menos peso, ¿no? Es voy a hacer lo que dijo el artista tal, voy a hacer lo que hizo Adele, voy a hacer la dieta fulana, o sea, y en este proceso vamos desconectándonos. Y cada vez somos más incapaces de identificar el malestar, tanto físico como psíquico. Y creo que de ahí parten muchos de los problemas que hoy estamos viendo en la sociedad. Que por eso cada vez somos menos empáticos, por eso cada vez nos hacemos más daño, cada vez disfrazamos cosas saludables y prácticas que a veces nos obligamos a generar sin siquiera cuestionarnos si hacen match con lo que soy, con mi identidad, con lo que quiero, con lo que siento. Si esta es la forma que a mí me hace sentido realmente lograr un cambio físico, ¿no? Y si nos vamos en el por qué quiero lograr el cambio físico, pues bueno, entramos en temas todavía más profundos. Más claro. Ahorita, más que reconocer, creo que es encajar, ¿no? Encajar en lo que los demás hacen sin importar a veces ni siquiera la cultura de una persona, ¿no? Porque a veces tu familia tiene o la familia tiene hábitos saludables, hábitos buenos, pero adolescentes, chicas, con tal de encajar en la escuela, con los hábitos, las cosas, costumbres de las niñas que están ahí presentes, entonces empieza a cambiar este entorno y se empieza a modificar todo y caer en los TCAs. Claro. Justamente esto me conectó con el episodio de la menstruación que se grabó hace un año, donde decía una colega, ¿no? Cómo pues al final pues el cuerpo está mandando información constantemente, ¿no? Ahí se acotaba al tema del ciclo menstrual, pero pues aquí también lo podemos estar vinculando, ¿no? O sea, pues el cuerpo nos está mandando información respecto a lo que le sucede, a lo que necesita, a lo que le hace falta, a lo que ya no le hace falta y demás, pues, ¿no? Pero esa desconexión que tenemos al respecto de nuestro cuerpo parecería que también es algo que incide en eso, ¿no? O sea, dejamos de escuchar lo que está sucediendo en el organismo para escuchar lo que sucede en esos mensajes sociales. Y eso yo creo que ya nos va a ligar a la siguiente pregunta, porque al final de cuentas, pues esa desconexión, como dice, ¿no? Nos deja el campo abierto pues, para desarrollar alguna de estas condiciones también, pues, ¿no? Pero bueno, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Les parece? Nada más que creo que ya se me está acabando y creo que la mayoría. Entonces vamos a ver si hacemos un pequeño refil. La segunda pregunta, entonces, que tiene que ver con pues, ¿qué observan ustedes con respecto a qué lugar tiene actualmente los trastornos de conducta alimenticia en nuestra cultura? ¿No? ¿Qué pueden ir viendo ahí con lo que sucede a nivel cultural? Fíjense que hace algunos años, yo tuve un pensamiento, a lo mejor muy simplista, pero como que fue cuando se puso muy de moda esto del healthy, del fitness y del gym y así. Y yo me quedé pensando, dije, yo creo que ahorita, en estos tiempos, a lo mejor hay menos trastornos como anorexia o bulimia, porque se puso muy de moda los cuerpos como tonificados, atléticos, musculosos, ¿no? De mucho glúteo, las piernas, ¿no? Los brazos.
Y bueno, yo me acuerdo, creo que somos de la edad, ¿no? O sea, pues nos tocó crecer con cuerpos muy flacos como modelos, ¿no? Sí. Nicole Richie, Lindsay Lohan, Anaí, o sea, sí, muchos somos cuerpos muy flacos, ¿no? Muy delgados, los skinny jeans, la ropa muy ajustada. Y no, pues sí, creo que la mayoría de las personas que padecen esto, pues son mujeres, ¿no? Porque la exigencia del cuerpo siempre ha estado súper horrible, ¿no? Hacia nosotras las mujeres. Entonces, yo tenía como esa idea, dije, bueno, a lo mejor, quién sabe si ahorita se sufra mucho de anorexia o de bulimia, porque creo que ahorita más bien queremos un cuerpo así, ¿no? Como fitness, como healthy, y entonces, pues te tienes que alimentar bien para poder hacer músculo y todo esto. Y leía que sí en las estadísticas había habido como una disminución en los casos de anorexia, de bulimia y así. Uh-huh. Y yo veía hace poco muy preocupadas, ¿no? A muchas mujeres cuando las Kim Kardashian empezaron a adelgazar, ¿no? Porque dijeron, qué horror, ¿no? Otra vez esos cuerpos flacos persiguiéndonos, ¿no? Uh-huh. Y me llamó mucho la atención como esta preocupación, ¿no? Esta preocupación y este temor, ¿no? Como, no, o sea, que no regrese esa exigencia, ¿no? Sí. Y también otra idea que por ahí he visto, ¿no? Bueno, otra cosa que he visto es que ahorita hay un discurso muy políticamente correcto, ¿no? De no opinar de los cuerpos ajenos, que me parece que tiene su punto muy importante. Pero hay artistas, ¿no? Hay un artista en especial, bueno, no la voy a mencionar, pero hay un artista en especial que está muy, 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 muy delgada. Yo no sé si tenga algún trastorno alimenticio, pero luego se en redes, ¿no? Sobre todo en redes es como, pero no se opina de cuerpos ajenos, ¿no? Y otras personas dicen, pero es que es un artista, ¿no? Y entonces su imagen sí tiene influencia en muchas chicas, ¿no? Y entonces por verse como ella, pues se pueden desarrollar muchas prácticas pues delicadas, ¿no? Entonces, bueno, al menos ahí creo que hay lugares, ¿no? Lugares de los trastornos alimenticios en la cultura. Bueno, de entrada, esas sí. Ideas. Eso que me mencionas, que nos mencionas, Adri, me resalta de entrada para visibilizar justamente estos ideales que se observan a través de los cuerpos de las personas famosas, ¿no? O sea, que son quienes tienen el foco y que se convierten como en eso, ¿no? O sea, en modelos de cómo debería de ser. Incluso la angustia que se experimenta con lo que dices de cuando las Kardashian adoptan un cuerpo delgado nuevamente y la angustia que surge a partir de eso es como, es que bueno, pues al final de cuentas las personas que tienen, que acaparan las miradas, pues imponen de alguna forma un estilo, una imagen que por supuesto tiene efecto en qué es lo que será bien visto, por así decirlo, ¿no? Y claro, pues entonces ahí empieza a haber una demanda a través de eso, pues, ¿no? Pero bueno, no sé qué están diciendo los demás. A mí me gustaría compartir dos cosas. En la clínica también ahorita vemos sufrimiento por perseguir estos cuerpos atléticos, musculosos, de gimnasio, en donde deja de ser un asunto de salud para convertirse también en un asunto de adicción. Uh-huh. La adicción por comer cantidades excesivas para adquirir cierta masa muscular, a costa pues de esta cuestión que nos dice ya estoy satisfecho, pero pues hay que seguir consumiendo, no estoy en volumen, y que hay que añadir suplementos que pues yo los cuestiono bastante porque llegan a quitar el sueño, llegan a los pacientes refieren taquicardia, los pacientes refieren un montón de sufrimiento también, ¿no? En los síntomas de la ansiedad, y que está como ligado a esto de las adicciones y también a estos trastornos obsesivos compulsivos. Eso por una parte, que es algo que también se ve mucho y que no sé la verdad si está en los manuales diagnósticos, pero para mí pues de entrada también tiene cierto sufrimiento y ciertas cuestiones ligadas a la conducta alimenticia. Y por otra parte, compartir como ciertos discursos de algunas pacientes donde estaban atravesados por los discursos de lo social. Uh-huh. Donde, por ejemplo, en México, si se ve a una mujer muy delgada, se le tiende a decir, vas a desaparecer. Uh-huh.
o te va a llevar el viento. Uh-huh. Entonces, hay algo con esos discursos que de repente las pacientes dicen, es lo que quiero, desaparecer, ¿no? Quiero dejar de existir en cuando las, por ejemplo, anorexias son muy depresivas, pues este es el deseo, ¿no? Claro. Que alguien mencionaba acá como también ligado al suicidio, pues sí, es como un suicidio paulatino de mucho sufrimiento que al final de cuentas lo que nos va diciendo también ahí está la pulsión de muerte latente. Y ligado a esto, ¿no? Como al deseo de dejar de existir, uh-huh. al deseo de ser visto de una manera y al deseo de limitar a un otro de alguna forma que no puedo hacer a través de mi palabra. Entonces, estos discursos empiezan a tomar como cierto protagonismo en las formas en las que se van encriptando los síntomas, porque la anorexia, la bulimia, los trastornos por atracón y todo esto que vemos en los inters, son síntomas, al final de cuentas, encriptados. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. ¿Tiene un comentario? ¿María Maritza? Te escucho, María. Okay. sí, justo yo quisiera retomar esto con el fitness. Los últimos 4 años de mi carrera me he enfocado y me he movido como en este medio. Y me encanta que hayas sacado ese tema, porque justo creo que no es que haya una disminución de trastornos de la conducta alimentaria. Creo que hay una normalización y se generó este ecosistema perfecto para las personas que traían este chip y entonces se disfrazó de vida saludable, ¿sabes? Claro. Y creo que, o sea, es más, no lo creo, lo he visto porque muchos de mis pacientes vienen de este segmento deportivo, son incluso entrenadores reconocidos, figuras públicas que se enfocan en esta área. Y basta abrir Instagram y basta seguir estos health coach y basta seguir estos entrenadores para darte cuenta de un montón de red flags y de cosas en su discurso que dices, querida, o sea, está muy padre de tus cuadritos, pero esto no lo has construido desde el amor propio, ¿no? Y eso es algo como lo que yo siempre me enfoco y es como mucho de lo que hablo en mi contenido. Generar cambios todos podemos. O sea, lograr un cuerpo atlético, todos podemos, de verdad. O sea, cuesta, es un proceso, es difícil, requiere muchísima disciplina y un excelente acompañamiento clínico, pero se puede. O sea, la biología ahí está. ¿De dónde los generas? Creo que es el diferenciado, ¿no? O sea, esta persona que va al gimnasio para pagar lo que siente y son trends de TikTok, ¿no? O sea, la gente me celebra porque soy muy fit y si supieran que esto es lo único que me mantiene viva. Son así textualmente y son trends que miles y miles y miles de personas están replicando, donde entonces el gimnasio es la sala de terapia. Cumplir la alimentación es una rutina que me dice, y yo lo viví cuando estuve en temas competenciales, o sea, comer 8 veces al día, 10 veces al día. O sea, yo me acuerdo, creo que el primer régimen que hice tenía que poner una alarma a las 4 de la mañana para comer un atún. No hay nada más antinatural que eso. O sea, es acostumbrar a tu cuerpo a sentir asco, es acostumbrar a tu cuerpo a comer sin hambre, es acostumbrar a tu cuerpo a un nivel de exigencia que es súper respetable y admiro mucho a los atletas, pero que si no tienes el mindset correcto y si no viene del lugar correcto, lo único que hace es como mantener el problema latente, haciéndose más grande hasta que un día explota, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa cuando ya no eres el fitness? ¿Qué pasa cuando ya no eres la entrenadora? O sea, ¿qué más tienes además de eso? ¿Qué más tienes además de tu cuerpo, además de cómo te ves, además de estos tips que das? ¿Qué te queda? Sí, y es la reducción a la imagen nuevamente, pues, ¿no? O sea, porque yo creo que sí, concuerdo con esto, o sea, prevalece tanto en lo social y a través de las redes sociales, algo que decíamos desde hace ya al principio del episodio, ¿no? El hecho de hacer de la imagen como la bandera de nuestro ser, por así decirlo, que en efecto, pues ya ahora ir al gimnasio no es ir al gimnasio, o sea, no es dedicarte solamente a hacer tu rutina y entrenar y demás, sino que es un estilo de vida que tiene que estar instagrameable, ¿no? O sea, que como se dice, ¿no? Si no hay foto para el Instagram, no sirvió, ¿no? Tan así que hay estos discursos sociales de, ah, voy al gym. ¿Neta? ¿Vas al gym? Sí, pues tengo un año entrenando. Ah, no se te nota. O sea, no entreno para verme de una forma. Entreno porque mi cuerpo necesita movimiento, porque el movimiento es parte del funcionamiento natural de para lo que estoy diseñado, ¿no? Claro, claro. Pero entonces, si la imagen es lo que importa, pues tiene que darse a ver, ¿no? Al final de cuentas. Y creo que vale mucho destacar el punto que mencionabas de la suplementación.
O sea, porque hoy sabemos que muchas de estas personas que buscan el ejercicio como un escape, como una terapia, padecen de ansiedad, tienen temas relacionados a, no sé, voy a decir, gestión de las emociones. Y además, si hay ignorancia de por medio, bueno, los suplementos se dividen en A, B, C. Los A son los que tienen pureza comprobada por estudios dentro de la creatina, bla, bla, bla. En los B ya están los quemadores, y los C hay de estos preentrenos y cosas que te ponen bien loco, ¿no? Y no se llama el diablo, y que de verdad ves a los vatos en el gimnasio entrenando y dices, no, pues sí le hace honor al nombre, ¿no? Sí. Entonces, creo que muchas veces ya tenemos un cuadro clínico, ya tenemos problemas para gestionar nuestras emociones y le vamos a dar un boom de taurina, cafeína, cosas que me van a traer a tope y me van a poner, o sea, más reactivo, súper violento. Ahora, la gente que se inyecta hormonas, clenbuterol, testosterona, o sea, ¿qué pasa también a nivel orgánico y a nivel psíquico? Que pues al final del día es volver a conocerte, es volver a entenderte, y estás en un desajuste que normalizas y que crees que ya es parte de ti, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y pensamos que porque es un cuerpo musculoso, es un cuerpo sano. ¿No? Y que está bien. Ajá, que está bien. Sí, son personas que se llevan el reconocimiento y wow, tu disciplina y qué bárbaro, mis respetos. Pues sí, o sea, se reconoce la parte de la disciplina, pero ¿a qué costo? Uh-huh, sí, claro. Pues... Adelante. No, creo que todo engloba la cultura en cuanto a la alimentación, se relaciona con lo social, no como comentábamos anteriormente, no con los nutrientes que nos aporta. Mm-hmm. Y también ahora volvemos al tema en que el cómo te ves también, o sea, importa mucho más que cómo estás por dentro y cómo estás de sano en general, ¿no? De todo tu cuerpo y la relación con la sociedad y la relación, el bienestar. Levantarte a 4 de la mañana, entrenar, porque pues, tiene que ser así para seguir con tu vida perfecta. Y la cultura, la sociedad, como que marca demasiado todas estas cosas. Entonces, pero desde un punto psicológico, ustedes expertos, ¿cómo creen? O sea, eso que se puede como ir cambiando. Es que la cultura, yo creo que esto es una perspectiva que yo he ido adoptando en los últimos años, ¿no? De que lo nuestro es cultural, o sea, todo lo humano es cultural, es efecto de la cultura. Y la cultura en la que estamos, no, es que está bien jodida, la verdad. O sea, por eso cuando los psicólogos dicen hay que adaptar a la persona a lo cultural, y dices, no manches, o sea, al contrario, ¿no? Hay que cambiar la cultura. Yo creo que necesitamos eso, porque ahorita estamos en una sociedad que le guarda mucho culto a la imagen. O sea, es que las redes sociales, o sea, es eso, ¿no? La adoración a la imagen. Y vivimos de eso, sí. O sea, vivimos de la imagen. Yo sí mencionaba incluso en el, no me acuerdo en cuál episodio, pero hacía referencia a que es monstruoso. O sea, la experiencia de estar inmerso en un mundo virtual y la red, y lo que implica las redes sociales, es algo monstruoso, porque ahí no va a haber forma de que tú puedas disputar y acabar con la tentación y la tendencia a que Instagram sea una plataforma donde domine la imagen, pues, ¿no? Por ejemplo, Instagram es de las más populares, pues, ¿no? Y ahora también, pues, TikTok, ¿no? O sea, donde al final de cuentas lo que tiende a gobernar ahí, pues es eso, es lo que muestro de mí, y que lo que muestro de mí tiene que ser algo que sacie la mirada del otro, pues, ¿no? Y para que quede saciada, pues tiene que ser una imagen bonita, desde lo que la cultura dice es lo bonito, un cuerpo bonito, pues, ¿no? Y entonces, pues si el cuerpo tiene que ser bonito, pues ahora sí que tengo que hacer todo lo posible para que ese cuerpo sea bonito, aunque mis prácticas queden totalmente insalubles, pues, ¿no? Y todos los discursos que la cultura va produciendo y que vamos reproduciendo y normalizando, ¿no? Y repitiendo sin estar conscientes de como de dónde vienen esos discursos, ¿no? ¿Quién los soltó? O sea, ¿a quién le conviene como que se sigan manteniendo? Yo decía al inicio que lo humano es amoral, pero también es muy humano construir un sistema moral, ¿no? O sea, lo humano está más allá del bien y del mal, pero el ser humano también siempre desde sus inicios pues ha construido un sistema moral, ¿no? Uh-huh. La cultura, la civilización pues también es producto como de leyes, ¿no? Que también van limitando, ¿no? O acotando como nuestras pulsiones destructivas y autodestructivas. Y por ejemplo, hay un discurso muy propio de nuestro tiempo que es ¿no? Como de no opinar de cuerpos ajenos y como
como hacer este, como nadie puede decirte qué hacer o nadie puede limitarte, ¿no? Este, o tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Y entonces hay personas que a cada rato mangas gastrointestinales, ¿no? O cirugías, liposucciones, este, y dices, bueno, sí, pues sí, evidentemente cada quien es libre de hacer este con su cuerpo lo que quiera. Pero ¿qué le estás haciendo a tu cuerpo, no? O sea, literalmente lo estás mutilando, ¿no? O sea, y cualquier operación es riesgosa, entonces te estás poniendo en riesgo a, ¿por qué no? O sea, a costa de qué. Uh-huh. Este, pero pues no puedes decir nada de eso. O sea, la cultura ya no puede intervenir y entonces estamos en un... O sea, estamos como sin frenos, o sea, andamos como sin frenos, ¿no? Este, ya nadie te puede decir nada porque te está ofendiendo, te está violentando, o sea, ya no se está preocupando, te está intentando este, decir qué hacer, no sé, o sea, como que de verdad es una cuestión muy compleja, ¿no? Sí, es como dónde quedan los límites entonces. Sí, o sea, es que no hay límites, o sea, nuestra cultura ahorita se caracteriza por la falta de límites, no hay límites, ¿no? La vigorexia, la anorexia, este, esto, ¿no? La adicción al ejercicio, al trabajo. Uh-huh. Y sí. Que esa... No, en eso que mencionaba Adri también viene como el extremo de ahora como tengo que aceptar mi cuerpo como es y nadie me puede decir nada, también el tener un peso excesivo pero que ya rebasa los límites como de salud, ¿saben? O sea, porque hay que mantener como un control en no, o sea, ok, tu cuerpo está bien, pero si comes mal, si más tarde llegan los problemas como de salud de internamente, pues ya no es tampoco amor propio, ¿sabes? Porque amor propio tampoco es como de que yo me acepto como soy y estoy, pero no me cuido tampoco, entonces, pero nadie me puede decir nada porque ya se aceptan este tipo de cuerpos. Entonces, ¿cómo cambiar el chip de las personas? Que volvemos a lo mismo, o sea, en cuanto a que se preocupen más como por la salud que por el físico, por la aceptación o por todo ese tipo de cosas. Yo creo que la falta de límites se puede ver reflejado tanto en un cuerpo con sobrepeso, como un cuerpo hiperdelgado, como un cuerpo muy musculoso, pues, ¿no? Y que hay cuerpos delgados, también esto es algo que se denuncia mucho en redes, ¿no? Hay cuerpos delgados que no son saludables, ¿no? Que su almuerzo es un cigarro y un café, o sea, dices, bueno, ahí, este, sí. Pero está la imagen de por medio, ¿no? O sea, sí. Es que sí hay un culto muy cañón a la imagen. ¿Quieres decir algo? Sí, justo yo iba a decir algo en función de eso, o sea, creo que el tema no es cómo hacer que las personas obesas o las personas que somos gordas se enfoquen en su salud, o sea, nos enfoquemos en la salud, sino cómo hacer que todas las personas realmente, nuestro enfoque esté en la salud, porque hoy en día la salud, siendo honestos, sigue ligada a la imagen. Uh-huh. O sea, y para muestra ir con cualquier endocrinólogo del estado, ¿no? O sea, lo primero que te van a decir todo lo que te está pasando es por lo que pesas, ¿no? Y o cardiólogos, ¿no? Que son estas como ginecólogos igual, estas tres ramas que yo identifico que suelen ser como muy violentas en esta parte, donde ni siquiera muchas veces llegan a la exploración o al realmente entender la situación de la persona, porque lo primero que vamos a eliminar es como el tema del sobrepeso. Y está bien, o sea, entiendo que hay una guía clínica que nos dice que corremos más riesgos y pesamos más de esto, pero la salud es integral y hay un montón de factores que no estamos viendo y que aparentemente a la medicina pues tampoco le importan mucho, ¿no? O sea, yo pienso mucho en el estrés. Ok, o sea, está el estrés, está el cortisol, sabemos que es la enfermedad del siglo XXI, pero no te preguntan cuando tú vas a consulta, oye, ¿estás durmiendo bien? ¿Qué te preocupa? ¿Estás estresado o no? O sea, siempre es en lo que vemos. Sí. Y entonces asumimos que esta artista rubia, perfecta, brillante, que se ve en la tele, es la más sana y no sabemos realmente, ¿no? O sea, ¿qué hay allá de fondo? Sí, claro. Falta parte de la cultura, o sea, en todo esto es como los chequeos periódicos, todo lo de exámenes de sangre, que es lo que nos falla a lo mejor, porque si tú tienes un peso, no está mal que tengas cualquier peso siempre y cuando todo lo demás esté bien. Uh-huh. Y eso es lo que nos falta en la cultura, o sea, de saber en qué momento tengo que ir a checarme y hacerlo como tradición. Claro. Ya, o sea, de que una vez al año voy y me checo de todo y voy a estar bien, aún así tenga tal peso. Uh-huh. ¿No? ¿Qué es el peligro, a final de cuentas, ¿no? De tener una... De vivir en un mundo del culto a la imagen y pensar que entonces un cuerpo con X imagen
específica, ese va a ser el cuerpo sano, pues, ¿no? Y desde ahí entonces guiarse solamente por ello sin hacer todas las exploraciones que permitan realmente reconocer si ese cuerpo es un cuerpo sano. Yo entiendo lo sano, lo entiendo como lo que te permite vivir más, en pocas palabras, pues, ¿no? Sí, es decir, vital, que, ¿no? Lo más cercano a lo vital, ¿no? Y desde ahí entonces, pues sí, o sea, un cuerpo que solamente pues se juzga desde la mera imagen, no te va a decir nada. Y el peligro está en creer que la imagen es lo que te dice si está sano o no. Pues no, hay muchos más factores que están de por medio, pues, ¿no? Pero bueno, creo que ya la pregunta que hiciste tú, Itzel, nos permite para irnos ya al tercer punto, a la tercera pregunta, que tiene que ver, pues entonces, ¿qué podemos ir haciendo, no? Desde las disciplinas que están aquí, ¿no? La psicología, el psicoanálisis, la nutrición. ¿Qué podemos ir haciendo pues para dar atención a estas situaciones pues tan, ya que vimos, como tan, tan riesgosas y tan amenazantes para la vida, pues, ¿sí? Hace ratito Itzel mencionaba algo que me pareció muy valioso. Decías como de, yo no entiendo esta parte, ¿no? Algo así. Y digo, qué valioso es el reconocimiento de la comprensión de lo que yo no alcanzo a comprender, porque a partir de ahí voy a limitar un montón lo que me toca, mi quehacer. Uh-huh. Hace tiempo recibí a una paciente que, acompañada de su mamá, la llevaba a una institución. Pues mencionaba, ¿no? Hace tiempo fuimos con una psicóloga, pero a ella no le gustó. La psicóloga era muy buena, ella me ayudaba mucho. Ella le decía, mira, tu mamá es muy buena, mira tu mamá todo lo que hace, mira qué sacrificada es tu mamá, etcétera, ¿no? Volteo a ver a la niña y hace una expresión así, ¿no? Entonces, digo, ahí hay algo. Pasan las sesiones y, pues, en efecto, descubro que lo que estaba viendo la niña cuando iba a la consulta era una extensión de la mamá, ¿no? Uh-huh. Una psicóloga que se sentaba a decir, tienes que comer, ¿sabías que te puedes morir? ¿Sabías que en poco tiempo te va a empezar a salir más vello porque entonces el calor y bla, bla, bla? O sea, cosas que no corresponden a lo psicológico, ¿no? Que corresponden al área médica, al área de nutrición. Y creo que lo que podemos ir haciendo es ubicar muy bien nuestros lugares, ¿no? Uh-huh. En este quehacer multidisciplinar, para poder ayudar en efecto, para que la paciente entonces pueda encontrar un lugar donde poner su palabra. Sí, 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 efectivamente. Eso me parece muy valioso porque es reconocer los límites de lo que puedo y lo que no puedo, de lo que es, en lo que puedo incidir y en lo que no. Sí es importante, y sobre todo tomando en cuenta cuando tiene que ver con los trastornos alimenticios, ¿no? Porque es un área que, como hemos ido viendo, tiene tantas aristas y sí se requiere como una perspectiva, pues quizás muy especializada para poder atenderlo. Y que aparte está atravesado por una cuestión que puede ser muy fácilmente moralizante, ¿no? O sea, que se puede intervenir desde lo moralizante y no desde lo que es la escucha de la palabra de la persona, pues, ¿no? Y entonces, si yo me creo que puedo atender un caso por ese estilo y realmente no tengo la especialización y más bien lo voy a hacer desde que creo que está bien y que está mal, pues entonces es capaz de que estoy haciendo esto, ¿no? O sea, esa extensión de la madre, sabemos que el tema de la madre, en relación de la alimentación, pues es ahí nuclear, pues, ¿no? Yo quisiera retomar esto de dar lugar a la palabra, ¿no? A las personas, porque bueno, al final de cuentas, pues desde mi perspectiva clínica, pues eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Dejar que sea la persona la que hable. Y pues porque son las palabras las que nos alimentan, ¿no? O sea, es de lo que nos alimentamos, entonces, pues bueno, como decía al inicio, ¿no? Intentar escuchar al otro, entender al otro, más que decirle al otro qué hacer. Esto que tú decías al inicio, ¿no? De los psicólogos, que busco un especialista, un experto, ¿no? Claro que como psicólogos, psicoanalistas, psicoterapeutas, pues tenemos un saber hacer, pero no tenemos la verdad, o sea, sobre la persona, ¿no? O sea, y entonces es como alguien que sepa, ¿no? Y que no se equivoque, o sea, que pueda, que tenga garantía de que esto lo va a saber resolver. Y entonces derivan prácticas muy violentas porque entonces yo te digo qué hacer, qué no hacer, qué comer, no, qué no comer. Yo conozco varias prácticas, que a mí me parecen como muy violentas, ¿no? Desde, por ejemplo, en las clínicas ya de rehabilitación, poner a la persona a que coma, ¿no? O sea, a que coma porque le falta nutrientes y está en... O sea, dices, ok, sí, eso a nivel orgánico, pues claro que se va a reflejar,
pero la angustia de la persona, ¿no? Al estar comiendo algo que la está, o sea, y estar sufriendo porque está pensando que eso que está comiendo la va a engordar muchísimo, o sea, esa angustia, ¿a quién le preocupa? ¿No? Alguna vez me platicaban que una persona que tenía un anorexia, que el, no recuerdo si era psicóloga, psicoterapeuta, pero que le recomendó a la familia quitar todos los espejos de la casa para que no se viera. Y dices, ok, y la angustia de la persona, ¿no? El necesitar verse, ¿no? El necesitar ver su cuerpo, se va a estar imaginando, o sea, va a estar, es, la imagen de su cuerpo ahí va a estar, ¿no? Entonces, ¿a quién le preocupa eso? O esto de los autorregistros, ¿no? Ir registrando las calorías que se comen. No, pues las personas son expertas en eso, o sea, ni siquiera les hace falta un autorregistro. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay prácticas que están muy desde, pues sí, desde la ignorancia de lo que le está pasando realmente a la persona. Es que se enfocan mucho, las prácticas psicoterapéuticas se enfocan mucho en el síntoma, en desaparecer el síntoma, pero no en atender la raíz del síntoma, ¿no? En atender la enfermedad y no al enfermo. Pues bueno, acá en psicoanálisis, pues lo que se intenta hacer es eso, o sea, pues tratar de escuchar al enfermo, ¿no? Sin juicios morales. Dicen mucho los pacientes, yo sé que esto suena mal, pues bueno, ¿qué más da cómo suene, no? Pues o sea, está pasando, lo estás sintiendo, lo estás pensando, o sea, pues hay que hablar de ello. Y es que las historias son bien diferentes, o sea, y todas las historias van marcadas por experiencias bien particulares, ¿no? Desde quien dice, a mí me decían que los hombres solo te buscan por tu cuerpo, ¿no? Y entonces, qué horror tener un cuerpo deseable, ¿no? O sea, que pueda ser mirado por los hombres. Entonces, mejor un cuerpo delgado de niña, ¿no? Que no despierte deseo, ¿no? O desde yo veía a mi madre cómo se mataba en la cocina, ¿no? Y entonces, aunque yo no tuviera hambre, me daba culpa dejar la comida, ¿no? O no sé, o sea, es que hay un montón de historias, ¿no? A mí me decían, recuerdo un caso que fue hace muchos años, que a mí me impactó muchísimo. Fue de los primeros casos que yo atendí. De hecho, era estudiante, eran mis prácticas profesionales. Y era una chica que era foránea. Y entonces decía que todos los fines de semana iba a su, pues sí, a donde vivían sus papás y regresaba. Y que la mamá le mandaba comida en toppers, ¿no? O sea, le mandaba un buen de comida. Y ella hablaba de que tenía una relación muy buena con su mamá. Desafortunadamente, pues suspendió la terapia. Y bueno, ya no pude saber más del caso, pero parecía que tenía buena relación con su mamá. Pero bueno, que la mamá le mandaba comida en toppers y ella decía, es que yo soy muy floja, o sea, de verdad no me organizo. Lo único que tengo que hacer es poner esa comida en un topper más chiquito y calentarla en la escuela, pero ni siquiera me organizo para hacer ese cambio, ¿no? Entonces decía que le daba mucha culpa que la comida se echaba a perder, pero le daba culpa tirarla y entonces se la comía echada a perder. Y a mí me impactó, o sea, porque dije, es que ahí hay algo muy raro, porque es una especie de anorexia, ¿no? Como no comer porque no te das el tiempo para alimentarte, pero dejas que la comida se eche a perder y solo en esas condiciones te la comes. Entonces, pues ahí la pregunta era, o sea, ¿qué cosa echada a perder te alimentó, ¿no? Claro. O sea, ¿de qué desecho se alimentó la persona? Entonces, pero eso solamente lo escuchas, o sea, eso solamente lo sabes si te pones a escuchar a la persona, ¿no? O sea, si no, pues no. Porque esa es la, o sea, sabemos que el rasgo característico de la alimentación humana es no está en el objeto que te comes, sino todo lo que atraviesa ese objeto. Pues claro que entonces qué valioso es ir escuchando qué discursos atravesaron el proceso de incorporarte ese alimento, ¿no? O esa comida, pues. Porque si nos vamos a enfocar solamente entonces en atender el síntoma en sí, o sea, quitar, pues no come, pues entonces hay que hacer que coma, ¿no? Tiene la imagen distorsionada de su cuerpo, pues entonces que se vea bien y que se vea como realmente es y demás. O si tiene atracones, pues entonces que deje de darse atracones. Pues solamente es como enfocar eso, que sabemos que al final de cuentas no está siendo el punto. O sea, el punto es que está atravesando eso que sucede en la persona, pues, ¿no? Pero si no se escucha, es como se va a poder dar un lugar a eso. No, de esas, ¿no? Cosas ni te enteras si lo primero que haces es
hay que ponernos a alimentar a la persona, ¿no? Uh-huh. A que deje de comer. O que deje de esas cosas ni te enteras. Uh-huh. Sí, y que cuando se hacen estos intentos de eliminar el síntoma, lo que vamos a hacer es que esa persona transite por otros síntomas, ¿no? Uh-huh. Si es anoréxica, que se mueva a los atracones y luego a la bulimia, o a las adicciones, que son como los síntomas que van ligados, ¿no? Uh-huh. Sí. También riesgoso. Sí, claro. A mí, este tema de la prevención me gustaría abordarlo desde tres áreas, ¿no? O sea, como profesionistas, ¿qué podemos hacer? Bueno, creo que tener la humildad de reconocer que aunque estudiamos una carrera generalista, no estamos capacitados para atender todo tipo de casos, ¿no? Uh-huh. Y tenemos todas las herramientas, todas las habilidades, en todo el contexto. Y reconocer la responsabilidad que eso implica, ¿no? Porque a veces aceptamos esos pacientes o pacientes que se salen de la línea que abordamos normalmente. A mí me costó mucho, por ejemplo, o sea, tengo una profunda pasión por no morirme de hambre y entiendo que hay esta parte como de, pues, muchos motivos de terapia pues tienen que ver con amor propio, con parejas, o sea, pero entender que yo no soy especialista en esta área, que yo no soy la mejor opción para ese paciente, que en esa problemática que él tiene yo no le voy a poder ayudar, creo que es algo súper ético que puede ir haciendo mucha diferencia, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que al final del día ponernos en la posición de acompañar a alguien en su proceso de descubrimiento y en su proceso de sanar es una responsabilidad enorme que cada vez perdemos menos de vista, ¿no? O sea, hay tantos coaches, pseudoterapeutas y por demás dando atención que pareciera que ahora es algo que cualquiera puede hacer, ¿no? Sí, y, sí. Y creo que es importante siempre regresar al centro de, ok, ¿dónde estoy parado? ¿Qué postura tengo también ante esto? Porque creo que ninguno de nosotros, por mucho que hayamos estudiado, somos libres de prejuicios, de preceptos. Entonces, también reconocer dónde están mis límites y siempre entender que cuando nos ponemos frente a un paciente, ocupamos una responsabilidad importante, sí, ¿no? Y son vidas con lo que estamos tratando. Como papás, que creo que es algo que es muy importante porque sabemos que hoy, al menos los que llegan a consulta, normalmente son los adolescentes porque son los que son vistos y los que podemos detectar. Si tú eres papá de niños, mamá de niños, no seas lo que te hicieron, ¿no? O sea, yo creo que eso es súper, súper clave. Hagamos consciente todos estos discursos que favorecen que hoy se sigan replicando estas conductas que no son sanas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a este niño en el súper llorando, berreando? Y si te quedas callado, si te portas bien, te compro el dulce, ¿no? Si no hablas en todo este tiempo, si me esperas aquí, te compro tu chocolate favorito. O lo que a ti te gusta solo se puede comer tal día, tal fecha. Y después nos sorprende que somos adultos, que cuando nos va bien en algo nos reconocemos comprándonos la pizza que nos gusta, que cuando nos va mal con algo queremos ese alimento que nos lleva a casa, ¿no? Entonces, tratar de hacer hijos conscientes en el tema de la alimentación, que tienen capacidad de decisión, y para que tengan capacidad de decisión debe de haber un proceso de educación previo donde le tratamos de dar conciencia al infante, al adolescente, de cómo tomar decisiones adecuadas para él, creo que es algo importantísimo. Volvernos más autónomos en esta parte y sobre todo conscientes. Y si tú ya eres un adulto que estás batallando con esta parte de cómo te relacionas con la comida o con los alimentos, yo, para mí, y el enfoque que yo siempre trabajo es generar conciencia y dejar de satanizar las emociones, ¿no? No hay que comer emocionalmente. Eso es imposible. Vas a necesitar comer emocionalmente. De chico. La alimentación a veces es para suplir esa necesidad, uh-huh, pero es muy diferente si tú entiendes que hoy la estás pasando mal, uh-huh, y te comes ese croissant o ese pan dulce, lo que sea que se te antoje, sabiendo lo que estás satisfaciendo, a que si te lo comes en automático. Y creo que esa es la diferencia. O sea, entender como, oye, hoy estoy aquí mal, me quiero dar este espacio, me lo voy a dar en este periodo, lo voy a disfrutar, voy a aceptar lo que este alimento va a hacer por mí, porque al final del día hoy lo hace, a entrar en este modo automático y comer y comer, uh-huh, y comer y apagar la emoción, ¿no? Uh-huh. Claro, pues de entrada, ahorita que mencionabas esto de comer emocionalmente, pues yo, con lo que hemos dicho hasta ahora, yo me preguntaría, ¿es posible no comer emocionalmente? O sea, es decir, ¿es posible que se viva una alimentación sin que esté atravesada por la parte afectiva? Pues yo lo veo muy complicado. Que aún así, pues, entiendo que haya personas que prefieran como querer apagar eso, pero pues es que no, o sea, es parte de... Y creo que una cosa importante sería también eso, ¿no? O sea,
pues, ¿qué tanto nos preguntamos acerca de nuestra alimentación, más allá de querer seguir como formatos preestablecidos, ¿no? Preindicados por los influencers, ¿no? Que simplemente me lleve como a tener que hacer de la alimentación una cuestión que se robotice en mí y no realmente ver qué está pasando con la forma como me estoy alimentando. ¿Por qué me alimento como me estoy alimentando? Pues, ¿no? ¿Qué hay de esa historia en mi vida que está puesta en esta dinámica que tengo yo con respecto a lo que ingiero, pues, ¿no? Sí. Bueno, solamente que en mi rol como nutrióloga es precisamente eso, como orientar, educar y que la persona sea consciente de lo que se come, porque hay el recordatorio de 24 horas, que es un test que hacemos en nutrición siempre, es ¿qué comiste el día de ayer en todo el día? O sea, todas las personas no saben qué comieron, o sea, y es como que recordaste qué hiciste, qué todas las actividades que tuviste en el día. Pero ¿qué comiste? Ni siquiera lo recuerdas porque lo haces en automático. Entonces es cuando empiezas a educar a la persona, cuando empiezas a enseñarle lo que empieza a ser como un poquito más consciente de decir, ah, bueno, es que tengo que comer así. ¿Qué comiste ayer? No, creo que ni comí. Ah, sí, me comí una galleta. O sea, como que muy así de esporádico y que con la prisa del trabajo, que con la prisa de los quehaceres y todo, ni siquiera somos conscientes de eso. Entonces, en nutrición sí, esa es la tarea como más grande, el educar o el hacer visible lo que no es, que son como los nutrientes, el objetivo de la alimentación. Y pues sí, también estar como muy en mi papel de saber hasta qué punto puedo llevar un caso hasta que, o sea, el acompañamiento con psicología es muy necesario en el área de nutrición porque sí. Todo, hay una pregunta también que utilizo mucho en las consultas que es si tu alimentación cambia dependiendo de tu estado de ánimo y muchas personas se quedan pensando y dicen, ah, nunca lo había pensado, pero sí, cuando estoy triste tiendo a hacer tal cosa, cuando estoy feliz tiendo a hacer tal cosa. Entonces ahí mismo ellos se dan cuenta que pues, si hay algo que ellos empiezan a detectar y a partir de ahí pues se hacen más conscientes en cómo reaccionan ante tal emoción y les da la apertura de seleccionar otro tipo de alimentos. Claro. Entonces, híjole, bueno, creo que lo que se ha abordado puede ser muy interesante. Yo podríamos irnos muchísimo más profundos en esto, pero es momento de ir cerrando. Pues muchísimas gracias, Itzel, Mela, Mariana, gracias. Adri, por esta charla. Creo que sí fue muy productiva. De hecho, a mí también me enriqueció mucho en cuanto a este tema, que como les decía, pues es un tema que sí se requiere de mucha especialización, pues, ¿no? Para poder abordarlo y tratarlo. Y pues bueno, muchísimas gracias por lo que se pudo compartir por acá. Ya no brindamos, de hecho, me gustaría brindar con ustedes, nada más déjame te sirvo antes, Mela, porque ya. Sí, es mala suerte. Sí, pues saludcita. Muchas gracias por la conversación y pues muchas gracias a quienes nos vieron acá en vivo, quienes están acá atrás de las cámaras por escucharnos. Obviamente también muchas gracias a ANSAT por el espacio, que la verdad está muy padre. Ojalá también ahí que nos estén viendo, se den la vuelta para la clínica, que la conozcan los servicios, ¿no? Que ya nos presentó acá también Itzel y pues obviamente a Fer, Lando, Denise, por el trabajo de producción. Y pues bueno, con esto dicho, vámonos lesionados. Antes de que de irnos, también que si quienes nos escucharon quieren contactarlas, si puedan dejar como alguna red social que puedan como ahí compartir. Entonces, no sé, ¿quién quiere comenzar con esto? ANSAT México. Okay. En Instagram. ¿Es @ANSAT México? Sí, @ANSAT México. Bien. Bueno, a mí en Instagram y en Facebook me encuentran como MC de mis iniciales, psicoanálisis y literatura. Ah, está muy padre tu contenido, por cierto, Mela. Gracias. A mí me encuentran como Mariana con dos N's punto Peláez en Instagram y todos los redes. Sí, desde la raíz en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas. Para que también lo sigan. Gracias. Pues bueno, yo podría compartir mi correo electrónico y ya si alguien está interesado, pues puede mandar ahí un mensaje y lo atiendo. Es adrianapsy93@gmail.com. Perfecto.
Perfecto, muchas gracias. Y pues bueno, acá a mí me encuentran en mi página de Facebook, que es Sergio González, espacio escucha psicoanalítica. Ya le cambié el nombre. Este, bueno, se va a cambiar próximamente, pero ya va a aparecer cuando salga el episodio. síganos en redes sociales a través de La Grieta, ¿no? Del podcast, en Instagram, en Facebook, estamos en YouTube, en Spotify, como a través de La Grieta. Y pues bueno, dicho esto, vámonos, les decía ahora sí. Salud.